Bueno, a ver, yo creo que en algún momento siempre comenté que me gustaba como el tema de la actuación, incluso preparándome para la música. En algún momento ingresé en clases de actuación como para desinhibirme como tal y me fue gustando, pero a ver, mi columna vertebral es la música y lo seguiré haciendo, pero pues sí aproveché, digamos que un proyecto que en su momento, pues con la pandemia y demás, se acomodaba perfecto a mi tiempo y además en esta serie cantaba, así que pues fue maravilloso. Y pues trabajar con Disney, con Mickey Mouse, pues es como un sueño cumplido de otro nivel, entonces estamos muy felices con eso. La verdad es que sí, o sea, yo soy una persona que me le mido a todo y me gusta hacer las cosas bien hechas. Entonces, en algún momento, de hecho, yo hablándolo con Pipe, le decía, ¿sabes qué, amor? Quiero tomar clases de actuación. Porque si no saben, acá, modo de chisme, les cuento que yo hace como unos 5 años más o menos hice una película con unos amigos, una película colombiana muy chévere que se llama De Regreso al Colegio, y ese fue como mi primer pinito en la actuación. Pero como que lo dejé, me dediqué pues a mis redes sociales y demás, pero sí me gustaría tomar clases y ver qué pasa, pues así sea por aprender. Correcto. Me encantaría ser una villana, así mala. Y yo, que yo creo que por ahí está a punto de ser una realidad, me encantaría una serie donde yo cantara la música que yo canto. ¿Sabes por qué? Porque uniría los dos mundos justo, que es lo que más deseo. Entonces estaría actuando, pero puede ser un cantante de mariachi o de música popular o de música regional y que la historia gire alrededor de mi música. Sería pues espectacular y un sueño cumplido. Porque aparte que pues hasta ahora hay una historia muy bonita que contar. Sí, una historia que tiene un montón de cosas que son brutales para contarlas audiovisualmente. Sí. Bueno, en este momento Aquí la enfermita es ella, vea. somos Luisa y Pipe. O sea, yo llegué por una situación súper incómoda, súper apenada, porque la vaina es que Luisa Fernanda W llegó aquí porque ronca. O sea, Que, o sea, Pipe. creyendo que eso era un problema gigantesco, y la verdad Total. es que a todo el mundo le pasa en algún momento. Pero pues tienen que verse el capítulo porque está excelente lo que va a pasar, es muy gracioso y está divertido. Sí, tienen una situación muy bonita. Bueno, o sea, de verdad que en una Una parte, mezcla de muchas una cosas. mezcla de muchas cosas. En una de las escenas me conmoví mucho porque me metí como en esa parte maternal, sentí como esa escena, no sé, me puse en los zapatos de la niña. Bueno, la tienen que ver para saber de qué les estoy hablando. Mi gente RCN, por acá Pipe Bueno. Luisa Fernanda W. Y no se pierdan este capítulo de enfermeras que va a estar brutal. Así que ahí los esperamos. Besos y bendiciones. ¡Woo!